Una persona que conoce el poder de la palabra, se vuelve muy cuidadosa de su conversación. Solo tiene que observar la reacción de sus palabras para saber que no vuelven vacías. A través de su palabra hablada, las personas están continuamente haciendo leyes para sí mismas. ¿Te imaginas el poder que tienen tus palabras sobre ti? Si no, quédate en este video hasta el final y lo sabrás. Si es la primera vez que ves uno de mis videos, te pido que visites mi canal, donde encontrarás otros videos que, de seguro, te serán de mucha ayuda. Comencemos con nuestro tema. Hay una enseñanza bíblica que dice: por tus palabras te juzgarán y por tus palabras serás condenado. En un contexto espiritual, tus palabras, a través de la oración, te conectan con la divinidad que es el Dios supremo. Por otro lado, en contexto físico y material, tus palabras te traen riquezas, pobreza, bondad, maldad, enfermedades, salud, entre otros. Esto es porque las palabras tienen un poder sanador, liberador, pero también condenador y enfermizo físico y de salud. Los antiguos filósofos decían que las palabras dañinas y enfermas salían de un alma dañina y enferma. Que las palabras de bondad, sana y edificantes, salían de un alma sana y bondadosa. También decían que todo lo que una persona pronuncia con sus palabras, al tiempo se convierte en ley para sí misma. Por ejemplo, había un hombre que decía: siempre llego tarde, por eso pierdo el autobús. Invariablemente sale justo cuando llego. Al contrario, su hija decía: siempre tomo el autobús. Este siempre pasa justo cuando estoy en la parada. Esto ocurrió durante años. Cada uno había hecho una ley distinta para sí mismo, una de fracaso, otra de éxito. Esta es la psicología de las supersticiones. En otro orden, existe un sinnúmero de personas que creen en amuletos de la suerte y cuando algo bueno les ocurre, se lo atribuyen a ese amuleto. Pero la realidad es que, si usted con sus palabras de fe se asegura de que todo va a estar bien, así será. Si cree, y siempre pronuncia las palabras: todo está mal o nada me sale bien, entonces, así será. Por ejemplo, la herradura de la suerte no contiene ningún poder, pero la palabra de la persona que la posee y la creencia de que le traerá buena suerte crean expectativas en la mente subconsciente de la persona, y atrae una situación afortunada. Sin embargo, esto no funciona cuando la persona ha avanzado espiritualmente y conoce una ley superior. Veamos esta historia como ejemplo. Dos hombres habían tenido un gran éxito en los negocios durante varios meses, cuando de repente todo empezó a caer en picada. Trataron de analizar la situación, contrataron expertos para que les hiciera un diagnóstico y nada cambiaba. Y por último, buscaron ayuda espiritual porque ya estaban agobiados y al borde de perder lo poco que les quedaba. Allí descubrieron que, en lugar de hacer sus afirmaciones y buscar a Dios para el éxito y la prosperidad, cada uno había comprado un mono de la suerte. Entonces, se dieron cuenta que habían estado confiando en los monos de la suerte en vez de en Dios. La enseñanza de esta historia es que los amuletos pueden hacernos creer que nos traen suerte porque los deseamos y afirmamos con nuestras palabras, pero esta suerte es circunstancial y no es duradera. Pero si usted deposita su suerte en lo divino, lo espiritual en Dios, su suerte será duradera. Esto no significa, sin embargo, que uno deba tirar todos los adornos o herraduras de la suerte de la casa, sino que debe reconocer que el poder que hay detrás es el único poder, Dios, y que el objeto simplemente le da un ambiente decorativo a su casa. Un filósofo una vez dijo: las cosas tienen el valor que tus palabras les asignan. Esto significa que si posees algo que para otros es insignificante, pero que para ti vale mucho, su valor real es el que tú le das. Escuchen esta historia. Un día estaban dos amigas sentadas en el parque conversando. Una le decía a la otra que estaba muy desesperada porque no tenía trabajo. El padre de sus dos hijos la había abandonado. No le quedaba dinero y no encontraba qué hacer. La mujer, desesperada, al ver que su amiga no podía hacer nada por ella,
decidió marcharse desconsolada. Al cruzar la calle, se encontró una herradura. Inmediatamente, se llenó de alegría y esperanza. Dijo que Dios le había enviado la herradura para que le dé fuerzas. Su esperanza se convirtió en fe, y al final hizo una maravillosa demostración de fuerza interna y prosiguió con su vida. Hago un paréntesis para dejar claro que los hombres mencionados anteriormente en la historia de los monos dependían de su fe en los monos solos y no había un poder divino de por medio. Mientras que esta mujer reconoció que el poder de la herradura que había encontrado era destinado por Dios. Por lo que, sus palabras no le dan poder a la herradura, sino a Dios, que se la puso en su camino. Muchas personas viven temerosas de ciertas cosas y acontecimientos que les ocurren. Se hacen esclavas de sus propias palabras al afirmar que sienten ese temor y viven bajo ese yugo hasta que comprenden que la única manera de hacer un cambio en el subconsciente es afirmando que no hay dos poderes, solo hay un poder, que es Dios. Por lo tanto, no hay decepciones ni temores. Un sabio filósofo una vez dijo: "No son las cosas en sí que nos afectan, sino el poder que con nuestras palabras y pensamientos les damos". Escuchen esta historia. Hubo una señora que decía que nada podía inducirla a montarse en un ascensor. Decía que el solo hecho de saber que a los lugares que iba habían ascensores le causaba un pánico infernal. Entonces, una amiga le dijo: "Si tienes miedo, estás cediendo a la creencia en dos poderes, en lugar de uno. Como Dios es absoluto, no puede haber ningún poder opuesto a Él, a menos que tú creas en el mal para ti misma. Para demostrar que crees en un solo poder, que es Dios, y que no hay poder ni realidad en el mal, móntate en el primer ascensor que veas". Poco después, la mujer debía hacer una diligencia bancaria y fue al banco. La oficina encargada del asunto que ella debía hacer estaba en uno de los pisos más altos del edificio bancario. Tenía la opción de subir por las escaleras, pero recordó las palabras de la amiga. Tembló de miedo y por unos minutos se quedó pensativa. No podía enfrentarse al león en su camino. Al final decidió hacer lo que por mucho tiempo fue su peor pesadilla. Subió al ascensor. Fue un gran momento en su vida, ya que los ascensores la habían mantenido esclavizada durante años. Al llegar al piso que iba, caminó excitada hasta la oficina que le correspondía y sentada allí, la arropó una sensación de tranquilidad que nunca había sentido. Esto ocurre muy a menudo, y la mayoría de veces, las cosas que nos infunden temor son insignificantes. Lo fuerte es la percepción mental que tenemos sobre eso y el poder que con nuestras palabras les damos. Alguien una vez dijo: "El valor contiene genio y magia". Afronta una situación sin miedo, y no hay situación que afrontar. Se cae por su propio peso. Así, las fuerzas invisibles están siempre trabajando para que las personas siempre estén moviendo los hilos ellas mismas, aunque no lo sepan. Debido al poder vibratorio de las palabras, todo lo que las personas expresan comienza a ser atraído. Las personas que hablan continuamente de la enfermedad invariablemente la atraen. Las que hablan continuamente de bienestar y bondad, pues eso atraen hacia ellas. Una vez que una persona tiene un crecimiento espiritual, aprende a ser muy cuidadoso con sus palabras. Las maldiciones, como las gallinas, vuelven a casa para dormir. Si una persona desea a alguien mala suerte, seguro que él mismo atraerá la mala suerte. Si desea ayudar a alguien a tener éxito, está deseando y ayudándose a sí mismo a tener éxito. El cuerpo puede ser renovado y transformado a través de la palabra hablada y la visión clara, y la enfermedad puede ser completamente eliminada de la conciencia. El metafísico sabe que toda enfermedad tiene una correspondencia mental, y para curar el cuerpo hay que curar el alma. El alma es la mente subconsciente, y debe ser salvada del pensamiento erróneo. Esto significa que la mente subconsciente o alma debe ser restaurada con las ideas correctas, y el matrimonio místico es el matrimonio del alma y el espíritu. Cuando el subconsciente es inundado con las ideas perfectas del superconsciente, Dios y el hombre son uno.
Yo y el Padre somos uno. Es decir, el hombre es uno con el reino de las ideas perfectas. Es el hombre hecho a semejanza e imagen de Dios y se le da poder y dominio sobre todas las cosas creadas, su mente, su cuerpo y sus asuntos. Por ejemplo, hubo una artista que tuvo, durante años, una apariencia de una terrible enfermedad de la piel. Los médicos le dijeron que era incurable, y ella estaba desesperada. Estaba en el escenario, y temía que pronto tendría que dejar su profesión, y no tenía ningún otro medio de sustento. Sin embargo, consiguió un buen contrato, y, en la noche del estreno, tuvo un gran éxito. Recibió halagos de los críticos, y se sintió feliz y eufórica. Al día siguiente, recibió una notificación de despido. Otro artista del reparto estaba celoso de su éxito y había provocado su despido. Sintió que el odio y el resentimiento se apoderaban completamente de ella y gritó: «Dios, no permitas que odie a ese hombre». Esa noche trabajó durante horas en el silencio. La artista continuó en un silencio muy profundo por un largo rato. Parecía estar en paz consigo misma, con el hombre y con el mundo entero. Continuó así durante las dos noches siguientes, y a la tercera noche, descubrió que estaba completamente curada de la enfermedad de la piel. Al pedir amor, o buena voluntad, había cumplido la ley, porque el amor es el cumplimiento de la ley, y la enfermedad que provenía del resentimiento subconsciente fue eliminada. Los únicos enemigos de una persona están dentro de sí misma. Y los enemigos de esta persona serán los de su propia casa. La personalidad es uno de los últimos enemigos a vencer, ya que este planeta está tomando su iniciación en el amor. La persona iluminada, por lo tanto, se esfuerza por perfeccionarse en el prójimo. Su trabajo es consigo misma, para enviar buena voluntad y bendiciones a cada persona. Y lo maravilloso es que si uno bendice a una persona, no tiene poder para dañarlo. Veamos esta siguiente historia como ejemplo. Un hombre fue a ver un sabio a pedir que lo tratara para tener éxito en los negocios. Estaba vendiendo maquinaria, y un rival apareció en escena con lo que proclamaba: era una máquina mejor, y temía la derrota. El sabio inició diciendo: «En primer lugar, hay que eliminar todo temor, y saber que Dios protege tus intereses, y que la idea divina debe salir de la situación. Es decir, la máquina correcta será vendida, por el hombre correcto, al hombre correcto». Y añadió: «No tengas ni un solo pensamiento crítico hacia ese hombre. Bendícelo todo el día, y estate dispuesto a no vender tu máquina, si no es la idea divina». Así que fue a la reunión, sin miedo y sin resistencia, y bendiciendo al otro hombre. Luego regresó donde el sabio y le dijo que el resultado fue muy notable. La máquina del otro hombre tuvo un desempeño inferior a la de él, y él vendió la suya sin la menor dificultad. La buena voluntad produce una gran aura de protección en torno a quien la envía, y ningún arma que se forme contra él prosperará. En otras palabras, el amor y la buena voluntad destruyen a los enemigos dentro de uno mismo, por lo que no se tienen enemigos en el exterior. Hay paz en el alma de aquel que envía la buena voluntad a las otras personas. Gracias por llegar hasta el final de este video. Espero que te haya servido de mucho. Apreciaría mucho que le dieras me gusta y si aún no eres un suscriptor del canal, pues que te suscribas. Hasta el próximo video.